Bienvenidos a nuestro Ranchón Guajiro. Desde aquí, juntos nos estaremos acercando a la vida y a las tradiciones de la familia campesina, para juntos, usted y yo, demostrar que esta es la tierra más hermosa que ojos humanos han visto. Para este encuentro de hoy, les proponemos acercarnos a una base productiva, conocer detalles acerca de un destacado decimista o cultor de la décima en nuestro territorio. Nos acercaremos también a los bailes tradicionales de Monte Adentro. Solo una reseña de lo que usted y yo disfrutaremos en este Ranchón Guajiro. ¡Guajiro! Tierra produce, sembrando de sol a sol. Así tú ves al guajiro, amigos que son del barrio, primos, hijos y hasta hermanos, trabajando duro en el campo, y que no falte en la mesa la comida a cada cubano. Con el sudor en la frente, con el machete en la mano, así va el guajiro de Cuba, así va el guajiro cubano. Solo un día de mayo, pues siempre que sale el sol, sale el guajiro a caballo. El asadón afilado no deja hierba en la tierra, se ve bonito el campo, limpiecito y bien sembrado, pues es así la estirpe, ay del guajiro cubano. Con el sudor en la frente, con el machete en la mano, así va el guajiro de Cuba, así va el guajiro cubano. Cuando se abre el girasol, es que tu machete inspira, canta el surco y se retira, casi al esconderse el sol. Cubano como el béisbol, a ti fielmente te admiro, por eso cuando te digo, quisiera cantarte más, para no olvidar jamás, que yo también soy guajiro. Nuestro programa Ranchón Guajiro les acerca ahora a una de las producciones fundamentales de esta provincia de Granma.
El territorio granmense, aprovechando su extensa llanura, está llamado a convertirse en el mayor productor de arroz del país. De hecho, en las últimas campañas ha sido Granma la que mayor volumen de arroz ha producido. Precisamente nos acercaremos hasta el municipio de Río Cauto y allí visitamos la cooperativa de créditos y servicios Enrique Moreno. Nuestra cooperativa está ubicada en la comunidad de Cayama, municipio de Río Cauto. Cuenta con 356 asociados distribuidos fundamentalmente en la producción de arroz con una superficie de 2.600 hectáreas. Además de eso, también cuenta con 60 productores que intercambian también con el arroz que cultivan 200 hectáreas de cultivos varios. Y 13 productores que se dedican a la producción ganadera en las diferentes especies. Yo inicié la producción arrocera cuando empezaron las entregas de tierra de su fructuario en el 2009. Fue difícil porque hubo que trabajar bastante, chapear marabú, limpiar las tierras, preparar. Y las tierras no estaban óptimas de siembra para el sembrado de arroz. El trabajo era engorroso, había todo esto que se ve aquí estaba perdido en marabú. Las tierras estaban completas llenas de marabú y hubo que limpiarla a mano. El municipio Río Cauto tradicionalmente, desde antes del triunfo de la revolución, fue asentamiento de latifundistas que se dedicaban precisamente a la producción de arroz y de caña, pero en mayor medida al arroz. De ahí para acá, a partir del programa arrocero en los primeros años de la revolución, comenzó el desarrollo de este cultivo a raíz de las ideas de nuestro comandante en jefe, producto de lo cual después se fue convirtiendo o fue desarrollándose el programa hidráulico para poder abastecer las grandes extensiones de la llanura del Cauto en el cultivo del arroz. No tenía mucha experiencia porque trabajaba con la familia mía que tienen pedacitos de arroz y más o menos le conocí algo. No como ahora, que ahora sí ya llevo unos cuantos años de que entregaron las tierras a lo que estoy sembrando arroz. La provincia de Granma es el mayor potencial productivo de arroz en el país en extensión. Cuenta con dos empresas arroceras. La empresa Fernando Echenique, que tiene sus áreas ubicadas fundamentalmente en los municipios de Bayamo y Yara, y la empresa José Manuel Capote Sosa, de aquí del propio municipio de Río Cauto. La empresa Capote Sosa tiene vinculado a ella seis cooperativas, seis bases productivas dedicadas a la producción de arroz y dos granjas estatales. Una granja ubicada en Guillén, que se dedica a la producción de semillas, y una granja de la FARC, una UAN, que también se dedica a la producción de arroz. Mejor rendimiento fue con LP5. Hace que ya un promedio de 5 años más o menos atrás. Que ya esa variedad desapareció, ya lo que se siembra es el selección 1, el selección 2, reforma. En la producción de arroz, nuestra base productiva está insertada en el movimiento político productivo de las cooperativas que venden al Estado al año más de 100.000 quintales de arroz. Hoy nuestra base productiva hace más de 4 años que está produciendo no 100.000, ya está produciendo sobrepasando la cifra de 200.000. En el año 2014 fue nuestro mayor potencial productivo donde logramos llegar a 12.600 toneladas, una cifra que representa en quintales 274.000 quintales de arroz. Este es un evento que se desarrolla todos los años en una provincia diferente del país, la que logre obtener los mayores resultados de forma integral en el cultivo del arroz. En ese sentido, nosotros hoy podemos decir que estamos ubicados dentro de las tres primeras bases productivas con mayores resultados en el país. En el 2017 logramos ser la base productiva que mayor volumen de arroz húmedo vendió al país, con 254.000 quintales de arroz. El resultado de vanguardia nacional hace
un año por la producción con selección 1, que es otra variedad que rinde bastante, selección 2. Y mucho esfuerzo, coger amor a la tierra y trabajar. Ha sido un trabajo bastante consecuente, bastante difícil. Debemos tener en cuenta que nuestra base productiva, sus áreas no eran arroceras. Nuestras áreas son patrimonio de la UEB Integral Agropecuaria Río Cauto, que pertenecía a un central azucarero, José Nemesio, el cual por estrategia del país en su momento no continuó en la producción de azúcar y las áreas se entregaron en usufructo. El destino que se le dio fue precisamente el arroz, que se contrata con la empresa José Manuel Capote Sosa, pero trae como dificultad que sus áreas no tenían las condiciones técnicas de riego, drenaje, viales, de nivelación, para poder desarrollar un cultivo tan técnico como el arroz. Poco a poco, con el transcurso de los años, con la cooperación de las empresas, con la contratación que hemos hecho con algunos otros organismos y sobre todo con la inversión de los propios productores que han ido transformando las áreas que estaban destinadas a otro cultivo, las han ido transformando, como ustedes pueden apreciar, en arroceras. La familia mía por parte madre sí siempre han sembrado arroz, han tenido tierra. Y bueno, yo me inserté en esto por la ley 13.259, a producir arroz. Hemos ido transitando poco a poco por los rendimientos. Comenzamos en el 2011, el rendimiento promedio de esta cooperativa no superaba las 3 toneladas por hectárea en el año. Hoy estamos contratando en el frío 5 toneladas por hectárea y obteniendo un real de 5.7 toneladas por hectárea. Y la primavera se está contratando a 4. El año pasado, el 2017, nosotros cerramos el año, es decir, las dos campañas, con un promedio de 5.2 toneladas por hectárea. La extensión territorial de mi área es 13.71, ¿no? 13.71. Está ubicada en el bloque 1 del 9 de la CCS Enrique Moreno. Como le decía, lleva bastante sacrificio de un colectivo numeroso, el cual nosotros tenemos estructurado en función de tratar de prestarle todos los servicios o los servicios mínimos indispensables a los productores para poder lograr estos resultados. Tenemos un equipo técnico que lo componen, encabezado por el vicepresidente, que atiende toda la actividad administrativa y productiva, un fitosanitario que se encarga de todas las actividades relacionadas con sanidad vegetal, el seguimiento de las plagas, las enfermedades, las cuarentenas, un técnico de riego que se encarga de dar seguimiento a la programación, planificación y el uso del agua, insumo indispensable para la producción de arroz y, como le decía, bajo las condiciones de nosotros, aún más difícil. Y tenemos 8 técnicos en el caso del arroz. Sí, he tenido varios reconocimientos, diplomas. Soy vanguardia nacional. Nosotros tenemos 15 bloques arroceros. De esa forma nosotros los organizamos con un jefe de grupo y la estrategia ya radica en poner un técnico por cada uno de esos bloques, para que realmente tenga la posibilidad de llegarle al cultivo, productor a productor, y hacer un trabajo preventivo, un trabajo de capacitación, de orientación a cada uno de los productores sobre la disciplina tecnológica. Es claro, en 350 y tantos productores es difícil que todos cumplan. Ahí radica el trabajo de la junta directiva, del equipo técnico, el acompañamiento indispensable de la organización de base y del núcleo del partido en función de lograr que todos los productores obtengan los mayores resultados. Bueno, mientras se esté dando la posibilidad de sembrar arroz, voy a estar sembrando arroz. Hasta que mantenga las tierras en su fruto y se mantenga el lote 1 de aquí del 9 sembrando arroz, va a estar sembrando arroz. Concluimos la campaña de frío, la cosecha de frío, y terminamos de sembrar la campaña de primavera. La campaña de frío terminó con un resultado, a nuestra forma de ver, bastante aceptable, un rendimiento de 5.7 toneladas por hectárea, de un plan de 5 toneladas contratadas. Ya estamos
en la campaña de, en la cosecha de la campaña de primavera. Como pueden ver, ya hay áreas que dentro de pocos días deben estar aptas para ser cosechadas, 1.091 hectáreas, en las cuales nosotros tenemos contratado 4 toneladas por hectárea, una producción en el año total de 10.500 toneladas de arroz cáscara húmedo, el cual consideramos que va a ser cumplido sin ningún tipo de dificultad, pese a algunas situaciones que nos han complicado, como es la aparición en algunas áreas del complejo de hongo. Esto contribuye a afectar los rendimientos. No obstante a eso, hay otras áreas que se han podido tratar adecuadamente, se le ha dado el seguimiento y se ha podido recuperar. Hemos estado también utilizando muy insistentemente, con bastante frecuencia, le damos mucha importancia a este tema, la utilización de medios biológicos. En estos momentos tenemos un proyecto de colaboración entre el Instituto Provincial de Suelo de Camagüey con el trabajo de experimentación de un nuevo producto novedoso, al cual se le está denominando humina. Es un compuesto de varios nutrientes, lo estamos experimentando y hasta el momento nos está dando buenos resultados. No, a la hora de cosecharlo y se rige por una orden de siembra, que estamos organizados en eso, Estamos que siembra primero, cuando a veces se adelanta un poquito una otra arrocera, se le da la posibilidad a que se corte para que no se le pase el arroz a los compañeros de aquí del lote. En materia de producción, bueno, que nos falta mucho, no estamos satisfechos, todo lo contrario. Hoy el país está proyectándose dentro de las políticas para garantizar la alimentación de la población, no en extensión de área, sino en incrementar los rendimientos. Todos conocemos que pese a las lluvias recientes, estamos en un periodo de sequía, el cual nos viene afectando a nosotros año tras año. Hoy precisamente la baja posibilidad de explotar nuestro potencial productivo radica precisamente en la posibilidad de las aguas, aparte del tema de la maquinaria. A veces por las máquinas, ¿ves? Roturas de máquina, que tenemos poca posibilidad de máquina en el calle de nosotros y están muy deterioradas las que hay. El tema de la maquinaria no es un secreto para nadie. Nuestro país es un país bloqueado, con carencia de financiamiento. No obstante a eso, una buena parte de eso depende de la inteligencia, del orden, de la disciplina con que los productores organizados por la base productiva ordenen el programa de siembra. La cosecha no se ordena con las máquinas en el campo. La cosecha se ordena desde el plan de siembra, con la disciplina en la siembra de forma individual de cada uno de los productores. Casi ningún campesino se come el arroz importado y el de industria, que ahí se come el como le decimos, el criollo que producimos nosotros, porque tiene mejor sabor. El por qué, no sé si será que en los molinos se limpia demasiado, no sé, pero no, tiene mejor sabor el que se pelan criollamente. Hoy el plan de siembra del año 2019, que ya lo tenemos en nuestras manos, estamos en la planificación y distribución por bloque, por productores, de esta campaña que se avecina, no satisface todavía el potencial productivo de nosotros. Tengamos en cuenta que de 2.600 hectáreas solamente tenemos asignada para el año 2.108 hectáreas. Es una situación bastante complicada, pero la política de la cooperativa siempre ha sido distribuir la siembra entre todos sus productores. El punto cubano, premiado por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, es también uno de esos baluartes que se funden dentro de ese gran ajiaco que es la cultura cubana. Precisamente hoy nos acercaremos a este típico baile, el del punto cubano. Batía con el machete en la mano, con el machete en la mano. Tengo un poder soberano que me lo dio la sabana, de cantarle a la mañana,
a mi bandera cubana y a mi bandera cubana. Por eso canto las flores a la mañana que expira. Le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Siempre le llevo tiro, la esperanza y la alegría, la esperanza y la alegría. En noches de romería inspiro a los trovadores, cantantes y bailadores, gozan con el zapateo y se olvidan de Morfeo para tributarme honores, para tributarme honores. Por eso canto a las flores y a la mañana. Durante los días 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre, en la ciudad de Bayamo se desarrolló el clásico de repentismo de la zona oriental. Aquí confluyeron poetas, cultores del género, músicos, repentistas de las diferentes provincias del oriente cubano, Camagüey, Las Tunas, Holguín y Guantánamo, clasificando para la fase final del torneo la representación de Las Tunas por la parte oriental del país. En este evento conversamos con Javier González, médico holguinero, repentista de corazón. Me vinculo con la décima a partir de los 25 años de edad. Somos médicos de profesión, nos graduamos en el 1994 y a punto de partida de conocer la familia de mis niños, donde quedan actualmente 4 poetas activos. Comienzo a improvisar, porque lo que yo hacía primeramente era improvisar son al estilo de Cándido Fabré. Cuando escucho la décima como tal, el repentismo, comienzo a hacerlo. Muchos me preguntan, ¿por qué lo haces? Eres médico. Es simple, no es difícil. Me pude dar cuenta que el médico se hace y el poeta nace. A partir de ahí, no dejé nunca de apartarme de la décima, a no ser por cuestiones de trabajo. Mi nombre es Alberto Casanova,
cultivo la décima independientemente de ser española, ha logrado enraizarse en Cuba y se practica mucho en los campos. Es tradición del campesino, conjuntamente con su jornada, irla practicando, y vamos a hacer algo parecido a la seguidilla, referente al punto cubano y a la décima. Trabaja el campesinado de la Enrique Moreno, con paso firme y sereno, por mantener lo logrado como digno resultado. Al hombre que persevera, la producción arrocera aporta para el país, y el colectivo es feliz al defender la bandera. Con el machete en la mano va sudando la camisa, la décima que improvisa entona el punto cubano. A su legado le es fiel, a las ideas de Fidel, trabaja comprometido con Raúl, con el partido y con Miguel Díaz-Canel. Y de esta manera estamos acercándonos al final de nuestro programa Ranchón Guajiro. Nosotros volveremos la próxima semana. Si usted llega y la puerta está cerrada, mire, mi amigo, toque, abra la puerta y pase. Conocerás lo que hace el campesino en este su programa de televisión. Sintoniza y no te apartes de la CNC. Disfruta del Ranchón Guajiro. Apúrate, muchacho, que el programa va a empezar. Sintoniza y no te apartes de la CNC. Disfruta del Ranchón Guajiro.